Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en su presencia con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al canto de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como los dormidos, reyes los hombres, como el que vigila siempre de noche, por el que duerme bajo el signo del sueño, prueba la muerte. Del sueño del pecado lo resucitas, y en señal de tu gracia la luz amiga. Dios, que nos veas, tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, a que es paz tu vida, al uno y trino, gloria a su nombre y al misterio divino que nos responde. El no confía en los hijos.
Señor, que viene a tu presencia Dios de Jacob. Por dones alzados de interés, levantaos puertas antiguas, para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Por dones alzados de interés, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Ensalzado ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Y nos congregará entre todas las naciones, por donde estáis. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros por Él. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncié en todos los pueblos sus maravillas, y alabaré sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo, y al como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad nuestros
leyes buenas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Que Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra el humo de las aguas marinas, quema el Señor la tierra entera, tiemble ante los habitantes del orbe. Porque el Hijo no existió, que lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el gran Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de la verdad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada vale sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. En tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su santos profetas, que le ha salvado y de nuestros enemigos y le ha dado de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a reparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos. Una vez más el Señor nos congrega en torno a la mesa donde la anfitriona es María, quien nos consuela, nos escucha, nos alienta, pero nos lleva siempre a Cristo el Salvador. Hoy la intención, los invito a que nos unamos, que sea realmente que todos los católicos, que somos muchos en el mundo, guardemos, practiquemos una auténtica comunión con el Papa Francisco. En lo que respecta al Evangelio, la Eucaristía y la pastoral, dejemos cualquier atisbo de afirmación personal y veamos el bien de la Iglesia y del mundo que nos ha tocado vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, pidamos perdón en esa misma tónica por cuántas veces perdemos la comunión. No todo implica comunión. A veces son cosas subjetivas, de paso. Eso no es la comunión. La comunión es en el Evangelio, en la Eucaristía y la pastoral. Si lo reflexionamos, veremos que ahí está un triángulo de fe, de lo que somos, lo que parecemos y lo que hacemos. Congruencia de la fe. Si no lo hemos hecho así, pidamos perdón. Digamos confiados, asumiendo nuestra responsabilidad y abriéndonos a la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que a fin de suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco para que fuera el pastor de todo tu rebaño. Mira con bondad al pueblo que te suplica, para que quien hace las veces de Cristo en la tierra, confirme en la fe a sus hermanos. Y haz que toda la Iglesia viva en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz, a fin de que todos se encuentren en ti, pastor de las almas, la verdad y la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, por favor. Escuchemos la palabra de Dios, es fundamental. Ahí está la sabiduría para estos tiempos. Del libro del Génesis. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos. Y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Las manadas, todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Que ande, ande, Señor, es tu poder. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Thank you.
Hoy continuamos lo que ayer empezamos acerca de la narración de la creación en el Génesis. Recordemos una vez más que son dos narraciones, una más antigua que viene en segundo lugar en el libro y es muy hermosa, muy poética. Algunos la tachan de folclórica. No, es sencilla conforme a los conocimientos, mentalidad, cultura, lenguaje de la época en que surgió esta reflexión sabia. Y la que se pone en primer lugar, que es la que hemos estado escuchando ayer y hoy, pues es creada por gente, diríamos, con mayores estudios, con mayor sistematización, orden de las cosas, y se ve que está a la mano de los sacerdotes, que en esa época pues eran los que podían acceder a mayores conocimientos y cosas por el estilo. Pero las dos narraciones tienen el mensaje esencial, aunque tiene sus matices cada una, donde subraya, pero esencialmente es lo mismo. Dios crea, Dios es vida, no como proclamación de este asunto, pero expresado en esa capacidad de crear vida y de hacerlo bien. Ojo con estas cosas. Bien. Y sigue estando bien. Porque luego, por asuntos culturales, de épocas, subjetividades, ignorancias y a veces hasta por intereses mezquinos, se quiere pervertir el sentido de la obra y palabra del Señor. Toda criatura, hasta el alacrán, que una y otra vez nos pica si metemos la mano, lo hizo bien. Con mayor razón a ti y a mí, a toda criatura. Pues bien, hoy se concluye y después de toda esa obra hermosísima, que no hay que olvidar que los detalles lo expliquen los biólogos, antropólogos, científicos, astrónomos, todos, porque también es don de Dios que haya ciencia como expresión del conocimiento humano de una forma metodológica, científica, ordenada. Y vayamos entendiendo lo que somos y a lo que estamos destinados por la creación del buen Dios. Pues bien, todo lo hizo bien. Y habla además del Dios creador que da vida, y además de que todo está bien hecho, todo es bueno por creación de Dios, está hablando de una criatura especial, el ser humano, en su expresión de mujer y de hombre. No habla de prejuicios sociales, que después, antes, durante y después de esta narración, ha habido visiones disparejas en torno al hombre y la mujer, sino los ve como expresión y dignidad y sacramentalidad, valga la expresión, de una misma dignidad hombre y mujer, puesto que son sacramento, señal de su Hacedor, Dios. Y llamados a la comunión, a un amor procreativo, a un amor fértil, responsable, con la encomienda de administrar las palabras dichas en ese momento y quizás en muchos momentos la necesidad de domeñar, de domesticar la naturaleza y que nunca será totalmente domesticada. La necesidad de humanizar nuestro entorno para tener cierta confianza y armonía en nuestro entender y vivir y caminar en la vida, no significa que seamos dueños absolutos, depredadores en la cima de la cadena biológica, que aunque a veces en el pasado y especialmente en el presente, así nos comportamos. Si no somos sus administradores, para entender el sentido es eso. No somos igual a las estrellas, aunque guardemos fraternidad entre comillas, y hoy se ha insistido mucho, es cierto. Si nos vamos a los elementos más esenciales de lo que estamos compuestos físico, químico y biológicamente hablando, somos polvo de estrellas desde el momento de la creación hermosísima.
esto que llaman el Big Bang. Somos lo mismo en ese sentido, y sin embargo diferentes, poco menor a los ángeles, dice la palabra, imagen del Señor. Y si en ese sentido algunos de hoy lo dicen, sí somos hermanos, pero si lo dicen por malentender la tierra o el universo a tal grado que nos diluye nuestra libertad, nuestro pensar, nuestro amar, nuestra responsabilidad, no, Señor. Hermanados hasta las más ínfimas partículas subatómicas, pero somos las criaturas que tenemos el don y la responsabilidad de dar cuentas de la creación. Y esto ayuda para estos tiempos de desmanes ecológicos, donde el hombre por mezquindad no ha sabido administrar la casa de todos. Y una vez más, dice ahí, y ese es el asunto sacerdotal, su extra, su importancia, que tiene avance para aquel tiempo y todavía puede ser una sabiduría para nuestros tiempos. Y al séptimo día descansó. Como la realidad humana de descansar, puesto que no somos artefactos de producción y consumo, necesitamos descansar como individuos, encontrarnos con la familia, con la comunidad y alabar al bendito Creador. Para eso el sábado, para nosotros el domingo y para otras religiones otro día, un día importante. Pero la evolución del trabajo nos ha llevado a trastocar esto y buscar alternativas para que todo mundo tenga un descanso digno. Qué importante fue ese añadido inspirado por Dios en la visión sacerdotal de tener un día de descanso y de alabanza personal y comunitaria. Lástima que pasando los siglos se ritualiza tanto, se sacraliza tanto las cosas, las criaturas distintas a los seres humanos, se sacraliza tanto los conceptos y las costumbres y los cultos religiosos, que incluso se usan de tapadera de intenciones mezquinas, como lo hace ver Jesús. Porque los 10 mandamientos no hablan de las cosas, hablan de personas. Las personas humanas en relación a Dios, que es persona. Y las relaciones, los otros 7 mandamientos, relaciones interpersonales. Porque se entiende que todo lo demás está bajo su cuidado, a su servicio, de una manera responsable, razonable y comunitaria. Pero a veces puede más la ignorancia o la perversidad humana y tendemos a llamar a Dios o tratar como dioses independientes las cosas, las fuerzas de la naturaleza, las producciones de nuestras manos, ya no se diga del dinerito famoso, el poder y bobería y media que nos inventamos para sentirnos alguien. Pobres de nosotros cuando no tenemos esas aspiraciones cumplidas porque nos sentimos puntos suspensivos. Que cada quien lo traduzca. ¿Cuánto nos matamos, cuánto nos conspiramos, nos trampeamos, nos mentimos con tal de lograr este impulso, ya no de servir a los demás, que eso es bueno, sino un afán de dominio, de meternos en la vida de los demás y hacernos a lo que queremos? Incluso salvaje y ateamente en nombre de Dios. Y este es lo perverso de aquellos que usan la religión lleno de culto y de ritos, pero sin sentido ni conexión con la vida, con los 7 mandamientos y con los 3 primeros, con las personas. Los prejuicios de los que pone al tanto el Señor es eso. En aquel tiempo, para evadir el amor, el mandamiento del amor, que solamente es entre personas, con la persona divina, las personas divinas, o con las personas humanas. Aunque nosotros por analogía decimos hay amor con los perritos y las bla, bla, bla. Eso es lo que nosotros ponemos. Eso es lo que nosotros ponemos. Lo demás se llama domesticación, pero nosotros es educación, donde hay principios superiores. Y nos pone sobre aviso.
Y hoy a veces hay voces disímbolas en la iglesia porque somos adoradores de cosas que en su momento tal vez fueron buenas, pero que no son sagradas, intocables, sino expresiones de una fe que perdura. Hay un hilo conductor de la fe y otra cosa son las expresiones. Hoy hay mucha división en nuestra mente, en nuestro actuar, en quien sea, de cualquier esfera de la iglesia, entre lo que somos realmente, lo que parecemos, que es donde más insiste hoy por hoy, aunque haya vacíez en el interior, porque se esperaría congruencia, que aparece manifiesto lo que hay adentro, pero a veces adentro hay vacío y contradicción. ¿Y cuál es la prueba de fuego? Lo que hacemos, lo que parezco, lo que soy y lo que hago, tiene que haber un hilo conductor de congruencia, sea fe, amor, trabajo, valores, civismo, lo que sea. Cuando falta uno de los tres, somos unos reverendos hipócritas desde el punto de vista moral evangélica. Somos unos enfermos mentales, cuando menos en alguna parte de nuestra mente, por tal contradicción, quién más, quién menos. Por eso el Señor permanentemente nos llama a la salud de una fe integral, de un buen uso del culto y nada menos que la Eucaristía que nos hermana y alimenta. Pero no usar esto para decir que esto es lo único en comunión, sino la moral evangélica y el sentido evangelizador hoy por hoy de la pastoral. A veces justificamos, como dice muy bien Jesús, barbaridades y medias que apenas le rascamos no son más que mentiras, fantasmas humanas, particulares o de grupo. Ojo con esto, ojo con esto. Grandes maestros de la historia en otros terrenos más allá de la historia como disciplina nos dicen: la religión es un campo muy importante, pero donde se puede dar cita lo más noble del hombre y lo más cruel, lo más divino en la línea del Creador y lo más demoníaco, lo más cuerdo y bondadoso y lo más enfermo del ser humano. Seamos de la religión de Cristo, de la Eucaristía, de su Evangelio, de una evangelización bien organizada para los de hoy, y tendremos mejor salud y seremos fermento de vida nueva en el mundo que nos ha tocado. De otra manera, no habrá nada que decirle al mundo. Y Jesús nos creó para que le dijéramos en su nombre el mismo Evangelio que da vida. Pero parece que hay que quitar prejuicios, ignorancias, amachamientos en ideas y costumbrismos, abrirnos a la verdadera comunión. Y lo que es plano no es chipotudo. No hagamos difícil el andar, que ya bastante difícil es la vida. Que María Santísima nos enseñe cuál es la verdadera comunión, la de Dios, la razonable y humana, y cuál es puro espíritu torcido que no nos lleva a nada. De pie, por favor. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al buen Padre que está en el cielo y decimos: te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre, por el Papa Francisco y por nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Te rogamos, Padre, por nuestra ciudad, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Te rogamos, Padre, por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Te rogamos, Padre, por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Te rogamos, Padre, para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos. Oremos. Te rogamos, Padre, para que todos los católicos de cualquier ámbito de ministerio o tarea o de cualquier cultura y nación, de veras
comunión verdadera con Francisco, el Papa Vicario de Cristo, en la Eucaristía, en la moral evangélica y en la pastoral evangelizadora de estos tiempos. Te rogamos, Padre, escucha pues, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y dirige con tu continua protección a la Santa Iglesia en unión con nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir a nuestro Padre que venga a su reino, pero con disponibilidad de colaborar. Esa es la congruencia de la fe. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
pie, por favor. Oremos. Al participar de este banquete celestial, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de este sacramento confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad, y que a tu siervo el Papa Francisco, a quien diste el encargo de pastorearla, lo salves y protejas junto con el rebaño a él confiado. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.